C'est une chanson qui nous ressemble. Bueno, la tercera de las personas que desfiló este día es Julie de Lebrun, que es una diseñadora nacida en Aix-en-Provence en 1972. Nació en Francia, pero pasó toda su infancia en San Diego, en California. Y ya de adolescente lo que hacía era pues bocetos de los vestidos que quería realizar y gracias a modistas de la zona pues se los confeccionaban. Yo cuando terminó el instituto decidió irse a estudiar a Londres, perdón, al Instituto Marangoni de Milán, que me estoy liando ya con diseñadores, y también estudió en la Col de la Cámara Sindical de la Costura Parisina. Y quizá ese paso por una de las escuelas más prestigiosas de Milán, de moda de Milán, fue lo que hizo que en una tradición legendaria de Italia, muchos de los grandes nombres del pret-à-porter italiano son profesores que al menos tutelan los trabajos fin de carrera de los alumnos allí matriculados. De ahí que este sea un caso excepcional de probablemente uno de los currículum más impresionantes que hemos visto de toda la historia de la moda reciente, porque es que ha trabajado con todos. Sí, me impresiona casi tanto como el de Claire Whitkeller. O de Karl Lagerfeld también. Sí, sí. ¿No? Bueno, pero Karl Lagerfeld es una institución. ¿Trabajó con Gianfranco Ferré? Sí, del 91 al 94 trabajó con Gianfranco Ferré. En el 96 se unió al equipo de Gianni Versace y en el 98 se une a Prada y empieza un poco supervisando la línea de pret-à-porter, la de lencería, las prendas para celebrities. Y poco después pasa a ser la mano derecha de Miuccia Prada. En 2008 vuelve a París y decide montar su propia firma. Primero trabaja 5 años como directora creativa, no como asistente, como había sido hasta el momento, en Sonia Riquel. Y ya luego pasa a Louis Vuitton, donde es directora de diseño bajo la dirección artística de Marc Jacobs, que debemos decir que Marc Jacobs nos encanta también todo lo que hace. Da igual donde lo haga. Y si todo ese currículum no fuese suficiente, todavía trabaja para Sonia Riquel. Eso es, como directora creativa, que me estaba liando ya con los años, pero directora creativa sola, ¿no? Sin ser un poco en las sombras como había sido hasta el momento. Está 5 años en Sonia Riquel y en junio de 2019 decide fundar su propia marca que se llama Julie de Lebrun Paris. En esta colección, Primavera-Verano 24, de Julie Lebrun, nos presenta 30 looks. Y debemos decir, porque hemos estado viendo la colección, que más allá de la perfección técnica que puedan tener, nos ha parecido un poco la estética más prêt-à-porter, cosas que quizá el diseño podríamos verla incluso en grandes marcas de low cost como Zara o H&M, esos trajes como de chaquetita y falda de tweed que están genial hechos, pero claro, cuando ves una colección de alta costura pides un poco más, ¿no? de innovación y de diseño. Beatriz, con su proverbial inocencia, me confesaba que para tal currículum los resultados eran un poco más que discutibles. Más. Y también recordar, para aquellos seguidores que tenéis esta insultante edad de Beatriz, que antiguamente la alta costura no solamente hacía esos vestidos espectaculares, gran soirée, sino que la alta costura vestía a la mujer que se lo podía permitir desde la mañana hasta la noche. Por lo tanto, había vestidos camiseros, había trajes de chaqueta sencillamente impecablemente bien hechos, sin un ojal, digamos, bordado en oro, y que probablemente muchas de las piezas que Julie, de alguna manera, pone encima de la mesa adolecen de esa brillantez que, por otro lado, es característica de los jóvenes que llegan a la alta costura. Pero sean indios, sean chinos, No, pero también vemos looks que puedes ver esos looks de tweed, pero si los ves en Chanel tienen un puntito más, ¿no? Es esa alta costura que va un pelín más allá de hacerte un traje básico, que es un blazer azul sobredimensionado que llega hasta casi la rodilla y con 6 botones. Pero es que Chanel es como el Real Madrid. Bueno, es sí. Que, vamos, no, es que pero hay diseñadores que hacen esto un poco más reversionado, como podría ser Marc Jacobs, que siempre reversiona todo y le da un toque más, ¿no? O Nicolas Ghesquiere en Louis Vuitton, que es que siempre le da una vuelta de tuerca. Sí. Lo bueno que decías es que Julie de Lebrun propone unos precios que son un fragmento muy pequeñito de los otros precios de las otras maisons de París. Por eso quizá esta colección más prêt-à-porter con esos precios muy menores a los demás. Y luego que Julie de Lebrun
Probablemente la parte más que nos ha parecido más floja del desfile no es esta parte, digamos, más funcional, precisamente porque sea casi prêt-à-porter, sino la parte donde ella entra en la osadía de lo que sería el flou, es decir, el vestido, digamos, de gran soirée, que ahí sí que es un poco decepcionante. No ha sido de lo que más nos ha gustado de la alta costura sobre de París. Sobre todo porque queda claro. Colecciones de ella nos han gustado mucho más, ¿no? Ella la ha definido como una colección de Saville y una mezcla no lineal de looks únicos y de tirada limitada. No sé, ella dice que le vienen referencias cinematográficas a la mente cuando ha hecho esa colección, pero es uno de esos casos que leemos la nota de prensa y cuando vemos la colección no nos encaja demasiado, ¿no? Look en terciopelo de boré y lamé cortados al biel, chaquetas de pana de raya diplomática con doble botonadura, look de chaqueta y falda en tweed. En la parte de la colección dedicada a la noche vemos algunos look animal print con detalles de plumas de marabú. No es nuestra colección favorita de Julie, ya lo hemos dicho. No.